Buenas tardes, soy Dimas El Salvador. Tengo el gusto de presentar las cositas que le compramos a Anita acá. Anita, hacete un poquito para acá, Anita. Aquí le compramos toda esta dotación de productos de primera, ¿verdad?, necesidad. Aquí tenemos, le compramos un champú. Este champú vale más de $4. Le compramos jaboncito para lavar trastes. Le compramos jabón para lavar ropa, Rinso, sopas, tiene también papel higiénico, huevitos, frijolitos molidos, porque dice que se le va mucho gas al hacer frijoles, ¿verdad? En esto que ve acá han salido más de $40, señores, ¿verdad, Anita? Anita está de testigo. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Anita? ¿Cómo te sentís? Bueno, bien. Bien, bien. Por verdad, todas las cositas que se te han comprado. No, contenta. Contenta, feliz de la vida. Sí. Bueno, aquí vamos a mostrar la cantidad que nos salió de dinero. Ahí está, miren, ahí pueden ver. Vamos a ver acá. Ahí está. Ahí, 40, 75 me salieron, 41. Ah, 41 di, me dieron 25 centavos vueltos. 40, 75 me salieron, ¿verdad? Ahí está. Este es del súper. Aquí podemos ver que dice jabón, jabón Palmolive, Scott, de harina de maíz, cartón de huevos, medio cartón. Lavaplatos, sí, Sedex, aceite Orisol, azúcar. Bueno, ahí está la lista de cosas, ¿verdad? Que hemos comprado, más o menos, ¿verdad? Ahí se ve las cositas que hemos comprado. Bueno, Anita puede dar fe de eso, ¿verdad? Que nos salieron 40 y fichas, ahí está la factura. Anita, ¿crees que puedes empezar a ordenar ahí arriba? Cosa por cosa. Vos ves más o menos cómo el champú no va a quedar ahí, por supuesto. Va la maseca. Ahí está la maseca. Anita está ordenando ahorita sus cositas ahí en la repisa. Sopitas que le compramos. Ahí las está ordenando. ¿Te sentís bien, Anita, con tus compras? Vaya, entonces le quedaron $20 a Anita, libres. De esos $20, Anita, puedes comprar agüita, ¿verdad? El cuarto decís que ya lo pagaste, lo tenés al día, va. Gracias a Dios. Puedes comprar agüita para seguir haciendo el negocio, pues, que vaya funcionando, va. Porque ahorita agüita es que está vendiendo. Sí, agüita. Ajá. ¿Cómo te sentís? ¿Estás feliz? Bueno, feliz. Encantada. Gracias a las personas, ¿verdad? Que de buen corazón que nos mandaron esta bendición, ¿verdad, Anita? A la señora Reina, muchas gracias, ¿verdad? Reina Sánchez, muchas gracias y muchas bendiciones para ella por haber hecho este bonito gesto de invierno, ¿verdad? Esta bendición. Yo le doy las gracias también, mi reina, por los $40, ¿verdad?, que me envió. Esos me han servido también para poder hacer bendiciones a otras personas necesitadas. Ahí van a ver el video también de algunas personas que he ayudado un poquito, ¿va? Pero también eso me ha servido para poder seguir haciendo la obra. Así es de que muchas gracias, mi reina. ¿Verdad? Dios me la va a bendecir y le va a duplicar por este noble gesto que ha hecho con Anita y conmigo. Y esperamos, ¿verdad?, seguir siendo amigos y continuar con esta enorme o esta bonita labor que estamos efectuando. Anita, como dijimos, la gente, los suscriptores de mi canal me han dicho que te aconseje, que te esté observando, que te trate de llevar, ¿verdad?, en una línea súper, ¿verdad? Bien.
Usted, Anita, lo que tiene que hacer es buscar a Dios. Busque a Dios. Porque Él es el único que nos... Él es el que nos guía, el que ya nos... Ya voy a enseñar cómo cocino yo. Ah, vaya, vaya, está bien. Va a cocinarle, Anita, dice. Él es el único que nos puede tener... Sí. Llevar por un sendero, ¿verdad? Recto. Sí. Y no, tratemos de apartarnos del mal. Del mal camino. ¿Ya? Usted no se ande dejando tocar de los hombres, no se ande dejando decir cosas plebadas ni bayuncadas. Baile formal, ¿ya? Sí. Ajá. ¿Y qué más nos puede decir, Anita? Bueno, que... Vaya, deje eso ahí ahorita y venga, sigamos con ordenando las cositas, Anita. Me siento contenta. ¿Contenta, feliz? Sí. De esta bendición, ¿no te la esperabas, Anita? No me la esperaba, que me iban a dar una buena ayuda. Ajá, no pensaste, nunca pensaba. ¿Y hoy para qué me quiere Dimas, dijiste? Para que me quiere Dimas, dije yo. Ajá, ¿sabe para qué me está hablando? No se te va a olvidar que tenés unas salchichas y tenés un pollo ahí. Ajá. ¿Verdad? Ahí tiene una cajita de pollo solo de preparar rápido y unas salchichas. Vaya, entonces Anita va a hacer algo ahí. Ok, nos va a cocinar, dice. Sí. Vamos a ver si es verdad. Ya encendió la cocina, la jodida. Cosa seria esta bicha. Si es que no, y si por algo es del campo, ¿verdad, Anita? Sí, mi madre me enseñó a cocinar. Su madre le enseñó a cocinar allá en el cantón donde ella vivía. Sí, allá en el campo. Uh-huh. Allá se llama una casa, le llamo campo. Ajá. Se llama un campo con mi mamá. Ahí me crié yo. Ya. Ahí me crié. Vos podés trabajar de todo. Sí. Hasta de albañil has trabajado, ¿vale? De albañil, trabajo de hombre. Ajá. ¿Lo has hecho? El amigo te contrataba para que te le fueras a ayudar. Pues ya, tú ves contratarme con una mujer para que trabaje. Ajá. ¿No lo vas a echar todo, vale? ¿O cómo no? Como lo voy a dejar a algunos amigos. ¿Ah? Que las prueben ellos. ¿Les vas a llevar? Me voy a llevar la mitad porque ya me gusta. No, está bien, no. Pero deja para hoy y mañana para vos también. Oye. ¿Cuántas amigas le vas a llevar? A una. No, si tenés dos, llévale a dos. Bueno, tengo dos. Vaya, porque no se te va a enojar la otra. ¿Verdad? Sí, porque además mi amiga se pone celosa. Ajá. Bueno, aquí se puso la dotación de productos que compramos. Ahí pueden ver huevitos, sopas, frijolitos, café, arroz, lechita, azúcar, salchichas, jugos. Aquí podemos ver el papel higiénico, lavatrastos, toallas sanitarias para Anita, un champú, es un pasta de dientes. Y vamos a ver qué más. Jabón para lavar ropa, jabón de olor. Ahí está, miren. Ya se está quedando bien equipada. Ya está quedando bien equipada. Arroz es ese, el refinado. Sí, ya se lo está dando. ¿Tenés un pajarito? Sí, es ella. Es una tortolita la que tenés. Ya, qué bueno. Ah, qué bonita. Nunca se te vaya a parar ahí en lo caliente que la vas a fregar. Uh-huh. ¿Oís? Después le vas a tener que conseguir una jabulita. Sí, porque ya está grandecita. Ajá, cabal. Ya conmigo, mire que tengo grandecita. Aquí está la tortolita de Anita. ¿Va, Anita? Sí. Esa es la tortolita de Anita. Ella me cuida. No se te vayan a quemar. Ella me cuida. Ajá. En estos momentos Anita está preparando el pollito que compramos. Lo está haciendo bien frito. Es pollito ya empanizado, solo de freírlo. ¿Y le vas a dar vuelta? ¿Tenés con qué darle vuelta, Anita? Ya, ¿El qué? ¿Una cuchara? ¿Un tenedor? Una cuchara. Ok, nos vamos a quedar acá con una pausa y vamos a ver cuando ya esté terminado el fritanguillo. Ahorita les va a dar vuelta. Tiene una buena sartén, la cacerola, una buena cacerola, Anita, vamos. Ajá. Ahí está, para que vean que la Anita también puede cocinar, señores.
Nos vamos a ir a la pausa y vamos a ver el final de este video. Gracias. Ok, aquí está el final, señores. Miren cómo le quedó el pollito a Anita. No, sí puede ser sus cositas. Miren qué rico le quedó. Anita, ¿dónde aprendiste esto? ¿Cómo fue que vos aprendiste estas cosas? Mi madre me dio de beba. Como cocinar a mi mamá. Ella puede ser chacrín, puede ser la whisky de relleno. Mi mamá me enseñó a hacer esas cosas. Bueno, despedite de la gente, Anita, que te ha ayudado, la señora Reina. La señora Reina por un lado, grande bendición. Reina Sánchez, que te mandó, ¿verdad?, la bendición para que vos estés feliz. Sí, y para que vos sigas adelante con tu trabajito. No se te olvide comprar ahí agüita de lo que te quedó, ¿verdad? Sí. Y podrás seguir adelante. Bueno, gracias, Anita. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Estuvimos con Anita, señores. Nosotros nos vamos porque ya nos agarró la tarde. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Salud. Eso, Anita. Y no andes haciendo bailes obscenos allá en el parque, ¿oís? No, amigo. Ok, gracias. Salud.